Jacinto García Rodríguez, pintor. Quizás para el que no me conozca, a lo mejor contarle algo acerca de mi vida, mi trayectoria, quién soy, qué es lo que he hecho. Pues nací en el año 54 en el pueblo de Illora. Y de pintor he sido toda la vida pintor desde niño. Yo podría contar, ¿no?, que mi primera experiencia que me influye muchísimo luego en mi vida posterior de pintor fue con 7 años. Una vecina, yo vivía en la calle San Jerónimo, entre el colegio notarial y donde está la escuela de música, pues allí en esa casa de vecinos había una vecina de buena familia, porque su madre era rica, era pintora. Y entonces, pues como niño, yo la veía pintar. Total, que hicimos una empatía importante. Ya tendría 20 y tantos años, yo tendría 7 años. Y me llevaba, le gustaba estar conmigo y a mí me gustaba estar con ella. Incluso algunas veces la acompañaba a pintar al Albaicín, al Sacromonte. De hecho, con 7 años, ella dijo: te voy a llevar a la Escuela de Arte y Oficio. Precisamente estamos hablando 7 años, yo tengo 67. Quizá el último o los 2 últimos años, el último año que Gabriel Morcillo todavía estaba de profesor en la Escuela de Arte y Oficio. Efectivamente, aquella María del Pilar me llevó, el hombre me atendió con diciendo: oh, niño, no. O sea que casi le caí en gracia y estuve asistiendo a la Escuela de Arte y Oficio durante todo ese año como niño, porque a Gabriel Morcillo le caí bien como niño interesado por la pintura. La verdad, aquello fue importante, como todas las cosas de los niños te quedan grandes impresiones. Yo recuerdo perfectamente a Gabriel Morcillo, ¿no? Era un profesor muy serio, allí había un ambiente muy serio, a veces tenso, ¿no? Porque era un profesor exigente. Y recuerdo aquel ambiente, ¿no? Aquellas figuras de escayola, las frutas de cera, aquellas cortinajes, ¿no?, que separaban. Y recuerdo, hay algo que se me ha quedado grabado en pintura, que ya ha fallecido, ¿no? Recuerdo en una pared un cuadro de Rafael Revelles, Un descendimiento. Yo fui mucho tiempo de pintor de pintura religiosa y todos esos recuerdos me vienen de la Escuela de Arte y Oficio. Luego, después, yo seguí pintando, he tenido mucha etapa de copista, ¿no? He copiado tablas flamencas, Rembrandt, hasta que yo tuve un pintor conocido en Granada, ¿no? Miguel Martínez Hita, ya andaba yo en los 20, él me dijo: ¿y por qué estás haciendo copias? Siempre vas a hacer copias. Total, que ya me animé a ser como pintor. Hice mis primeras exposiciones en aquella época. Luego, las cosas de la vida. Hice magisterio, maestro, 40 años. Eso no quiere decir que yo durante esa época no pintara. Pintaba mucho menos porque el trabajo de maestro requiere una dedicación y un cansancio que te producen los niños que luego no estaba uno para pintar. Pero sí seguía pintando a determinados periodos. Y así llegamos, 40 años de maestro, me jubilé en 2014 y entonces quizás lo que le faltaba, o lo que le puede faltar a muchos jubilados, tener algo importante que hacer en su vida después de una etapa de trabajo. Yo tenía todo preparado para el día siguiente, estaba terminando, cerrando las cosas de maestro y ya tenía mi estudio preparado y puesto la pintura. Así que la gran producción que he podido hacer ha sido desde el año 2014, que me jubilé, hasta el 2022 en el que estamos. O sea, para mí la pintura es una necesidad vital. Yo muchas veces me dicen, y estás así pintando y a lo mejor renuncio a salir. Es que realmente tengo la siguiente sensación, ¿no? No sé si es por estar en esta etapa de la vida, quizás ya más que mediado hacia adelante, la pintura como necesidad vital. Y que además se tiene la sensación que el tiempo que te dedica al arte es un tiempo que le roba a la nada. Y así, pues, surge esta exposición y otras muchas que he hecho a lo largo de este tiempo. Bueno, pues voy a presentaros esta exposición que he traído aquí a la Fundación Euroárabe con el título Una mentira mil veces contada. Mirad, yo no sé, cuando yo estudié mi bachiller teníamos una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y entonces allí aprendíamos pues Numancia, la batalla de Covadonga, el Cid Campeador, Santiago y Sierra España, en aquella asignatura. Pero para explicar por qué hago este trabajo que va sobre Granada y Boabdil,
A mí hubo algo que me impresionó y quizás esa afinidad que he tenido tiempo, que fue la figura del rey Boabdil. No sé si por la famosa sentencia de Aisa, ¿no? Que le hace al hijo, lloras como una mujer. Algo ocurrió que desde entonces he tenido una fijación con la historia de Granada y el rey Boabdil. Esta exposición, por supuesto, trata del siglo de cómo tratar la temática al siglo XV. Sé que es una exposición con un cierto recelo, ¿no? Sabemos que el siglo XV se utiliza mucho, se manipula mucho, porque sobre todo aquellos que quieren reafirmarse en su nacional catolicismo, a veces se basan en esto, en los hechos del siglo XV. Yo no he venido aquí a hacer política, sí a defender la honestidad de un rey que además ha sido muy maltratado por todos. Los castellanos lo maltrataron, los musulmanes de otros países lo siguen maltratando, lo tachan de cobarde, de traidor, de poco carácter. Y entonces yo he venido, sobre todo, a defender a alguien que para mí ha sido uno de los personajes más importantes de nuestra historia de Granada. Como digo, tengo dos objetivos. Uno, desmontar mentiras. Y segundo, a favor de la interculturalidad. Creo que si hablo de interculturalidad, basta que excavemos aquí, debajo de esta tierra, o que nos busquemos en nuestras costumbres y descubrimos un pasado que tiene que ver con el gran legado que nos han dejado los moriscos granadinos. Por otra parte, digo, desmontar las mentiras sobre Boabdil. Y además quiero, o me gustaría, ¿no? Y si lo consiguiera sería para mí la verdadera satisfacción, que nadie que venga a Granada a visitar Granada y los granadinos que hacemos de guía, repitamos la famosa sentencia de Aisa, lloras como una mujer cuando no supiste a luchar como un hombre. Mira, esta es la gran mentira que se ha ido pasando en el tiempo y a día de hoy sigue existiendo la mentira y la seguimos contando. Realmente esta mentira, ¿de dónde viene? Mira, a día de hoy se llama fact check. Cuando tú coges a alguien que dice algo y dice, no, espera, vamos a comprobar la verdad. Nadie ha comprobado la verdad de esta sentencia. Y yo sí me he intentado entender y comprender el porqué de esto. Mira, se descubrió hace unos 50 años en Cracovia el romance de la pérdida de Granada, un manuscrito. Precisamente en este romance, donde termina. No, sabéis que un romance era la literatura que se hacía en la época para entretener a la gente. Ahora tenemos Telecinco, toda la chismorrería de las cosas que ocurren, pero en esa época estos romances lo que hacían era entretener a la gente contándole la historia. Y aquí, en el final de este romance, es donde se recoge la famosa sentencia de Aisa. ¿Qué pasa? Pues mira, Fray Antonio de Guevara, arzobispo de Guadix, Mondoñedo, cronista de Carlos V, además no está bien visto por los historiadores, porque este manipula mucho la historia, hace unas elucubraciones mentales que no son reales. Él convierte en verdad, conociendo el romance, lo convierte en verdad. Porque él se lo cuenta a Isabel de Portugal cuando vienen a Granada, Carlos V, le cuenta esto de la ridiculiza al rey Boabdil con estas palabras, consiguiendo o buscando algo que se llamaría libelo. Libelo es cuando tú cuentas una mentira para conseguir favores. Entonces él se lo cuenta a Carlos V. Después tenemos en el siglo XVIII un conocido personaje de la vida cultural de Granada que se llama el padre Echevarría, siglo XVIII, que escribe un libro que se llama Paseos por Granada. Este personaje también es un maltratador de la figura del rey Boabdil, lo ridiculiza. Y vuelve a recoger la afirmación del romance. Vuelvo a contar la historia de las lágrimas de Boabdil. ¿Qué pasa después? Que vienen los escritores románticos y como nadie se preocupa de comprobar las verdades, pues siguen contando la historia así hasta nuestros días. Así que sería mi satisfacción en esta exposición que nadie vuelva a contar lloras como una mujer lo que no ha sabido defender con un hombre. Yo realmente Boabdil es un personaje al que admiro. Siempre rodeado de la desgracia. No solamente lo han ridiculizado los castellanos, sino también tú lees cualquier página del ambiente musulmán, que además se sigue llorando la pérdida de Granada en muchos territorios musulmanes, todos terminan con esta sentencia, ¿no? Con lo cual yo creo que este es el gran motivo de esta exposición.
Rip Vadil era una buena persona. Además, él mismo decía de sí mismo, ¿no? Que no había nacido para ser rey. Él era un príncipe culto, le gustaba la poesía, le gustaba la contemplación. Mira qué gran importancia tiene la contemplación. Yo ahí me encuentro un poco quizás con mi pasado morisco. Yo soy una persona contemplativa. A mí, yo voy de viaje a Marruecos y a mí me gusta pararme en los sitios, ver las luces, cómo entra la luz por la calle, cómo se refleja la gente, cómo se mueve. La contemplación está hoy en día, no está en nuestra vida, vivimos prisa. Si nos ponemos a ver algo, lo queremos ver rápido, somos consumidores, ¿no? Esta es una exposición didáctica, porque mi obra va acompañada de una lectura. El que quiera verá cuadros y punto, pero el que no va a recibir una serie de informaciones de lo que yo he ido entendiendo a través de lo que he ido viendo sobre la historia de Granada. Bueno, pues quizás sea el momento de hacer un pequeño recorrido por algunas de las obras. Mira, yo desde aquí estoy disponible a grupos, a gente que diga, pues mira, no, una visita guiada y cuéntanos qué es lo que es o qué puede representar cada obra. Y no sé, vamos a empezar por aquí. Bueno, pues este cuadro, mira, ya he dicho que Boabdil era un hombre, era inteligente, era un hombre sabio, era un contemplativo, además escribía poesía, le gustaba leer poesía. Mira, este cuadro que tiene, yo le he puesto por título Lloras, ¿no? Un poco para rebatir la frase, porque yo digo, ¿quién no ha llorado en un momento por las emociones que te haya producido o lo que ves o lo que oyes, ¿no? Entonces, este cuadro representa, como ya digo, Boabdil era amante de la contemplación, representa al rey Boabdil joven, ¿no? Todavía no rey, príncipe, paseando en los alrededores de Granada. A él le gustaba la equitación, entre otras cosas. Entonces, está paseando por los alrededores de Granada y se ha parado aquí porque está justo en el momento en que los primeros rayos del sol llegan a la Alhambra. Entonces tiene esa actitud contemplativa ante la belleza del panorama que presenta. Mira, Boabdil hace, en su relato, hace unas bellísimas descripciones de amaneceres en el Albaicín o amaneceres en Fez, ¿no? Y entonces este cuadro viene a representar esa contemplación que él tenía preferencia por los atardeceres y los amaneceres. Como veis, está tranquilo, reposado. Y quizás lo que más impacte, sobre todo en los cuadros de atardecer y amanecer, es ese rayo de luz, esta luz blanca y ese brillo que hace sobre las torres de la Alhambra. Bueno, pues nos vamos a ir a otros cuadros. Todos tienen un sentido dentro de la exposición. Quizás pues nos paramos en las dos reinas. Mira, estos dos cuadros son importantes dentro de mi exposición. Mira, Moraima y Aisa, dos mujeres que están muy presentes en la vida de Boabdil. Quizás si nos hablamos de Moraima, mira, Moraima nació en Loja, era hija de Aliatar. Aliatar era un general importante para el rey Mulhacén. En el matrimonio de tipo musulmán hay que entender que no son como los nuestros, donde se empieza con el amor y luego se llega al matrimonio. El matrimonio en la sociedad musulmana es un contrato entre familias. Cuando se trata de dinero, el que interviene es el padre, que elige la novia, el novio, cuando se trata de dinero. Pero cuando se trata de un matrimonio que no, donde lo que importa es la belleza, la mujer, entonces es la madre la que interviene. ¿Por qué? Porque aunque ya sabemos que la vestimenta de las mujeres musulmanas es muy de cuerpo entero tapada, sí, ellas suelen ir, tienen sus días en el hammam y se desnudan. Entonces, en esos momentos la madre aprovechaba para ver a la posible novia y era la que acordaba el matrimonio. El matrimonio entre Boabdil y Moraima es un contrato, pero ¿quién hace el contrato? Es la madre. Es Aisa, la que hace el contrato, la que le presenta a la novia, con lo cual Boabdil cuando le... Porque Boabdil no habla muy bien de Aisa, ¿no? En toda casa dice que era fea. Y que además ella tenía más deseos de ser reina que el rey, ¿no? Entonces es la que le propone que se case con Moraima.
Moraima, como he dicho, hija de Ali Attar, general del ejército, ella tiene una visión política. Esto es importante en esta reina. ¿Y por qué? Porque siendo hija de Ali Attar, ella pensaba que, como ya tenía en sus planes la cabeza de arrebatarle el trono al rey Mulhacén, entonces ella pensó, pues caso a Moraima con Boabdil y luego ya el otro, ¿a quién iba a defender? ¿Al rey o a ella? Pues por supuesto iba a defender iba a defender a Isa en el sentido de que así Ali Attar se garantizaba una cosa, que iba a tener un descendiente rey de Granada. 15 años tenía cuando la conoció Boabdil. Boabdil, 17. Mira, un matrimonio sin amor, donde después llega el amor. Boabdil habla muy bien de Moraima. Además, le habla con gran franqueza de su vida. Boabdil se muestra con Moraima como él es como persona. Y a su vez, Moraima hace lo mismo con él. Con lo cual, esa complicidad que tuvieron como pareja, la escribe diciendo que Moraima a veces era madre, a veces era hija, a veces era amiga, ¿no? Es verdad que Moraima es una mujer sencilla, no sabemos mucho de su historia, ahí al lado de Boabdil, y Moraima se preocupaba mucho porque, claro, con toda la situación que había en Granada, Boabdil a veces tenía periodos depresivos, se aislaba, no quería hablar con nadie y a veces lloraba en lamento. Y Moraima siempre lo abrazaba, siempre le mostraba un gran cariño que ahí que Boabdil se lo reconoce. De hecho, Moraima, preocupada por la situación de ánimo de Boabdil, va a visitar en otro cuadro que tenemos en otro sitio de la exposición, el astrólogo, el sabio y astrólogo Kulmut, que ella fue a visitar a preguntarle qué le pasa al rey, para qué futuro tiene, ¿no? Entonces esa sentencia famosa de que vivirás mucho para sufrir mucho. Además, incluso decirle que todo, que Boabdil era una persona que había nacido y siempre iba a estar rodeado a su alrededor de la muerte. Él se quejaba mucho porque decía que la muerte siempre estaba por ahí, pero nunca, nunca quería nada con él. Nunca la muerte lo traicionaba. Luego, en este cuadro tenemos a Isa. Mira, mujer muy importante, con mucho carácter, incluso se ha dicho que era una mujer viril. Sí, pero realmente a Isa representa el espíritu de la resistencia. Mira, una mujer que es repudiada por su marido. Su marido se enamora de otra más joven, la esclava Soraya, y entonces la repudia. Eso se le hizo bastante insoportable a Isa. Entonces, de ahí que ella temía, porque como el rey Mulhacén tuvo dos hijos con Soraya, ella temía que nombrara sucesor al trono de Granada a uno de los hijos de Soraya. Porque además es que al rey Mulhacén, que era muy rígido, era muy severo, no le gustaba Boabdil. Es que Boabdil tenía este carácter blando, este carácter de persona sensible, porque además él no quería ser rey. Boabdil no cree en los astrólogos, ¿no? Pero sí cree en la predestinación, ¿no? Entonces, es a Isa la que, insistiéndole a Boabdil, consigue arrebatarle el trono al padre y que sea rey. Mira, estos dos cuadros vienen a representar dos cosas distintas. Mira, en aquel cuadro de aquí habla de la música, la poesía. Mira, la Alhambra es, imaginaros que vosotros tenéis una casa decorada con frases, ¿no? Que podemos leer y entender. La Alhambra es lo mismo. En la decoración son todas frases que se pueden entender, traducir. Son producto de alabanza a Alá y también de poetas granadinos como Insarraf, ¿no? Este cuadro viene en cuanto a eso, representa lo que es la música, la poesía y esta sensibilidad de la arte en la Alhambra. Es un músico. Mira, la música antes que se oía la Alhambra, gracias a que esa música pasó al norte del Magreb. Se ha recuperado la música andalusí, se puede escuchar en muchos sitios y hoy podemos oír la música que se escuchaba en la Alhambra. En cuanto al agua, mira, esto a lo mejor la gente no sé si realmente lo sabe.
El agua es el fundamento, es una parte muy importante en la Alhambra, el agua, ¿no? Ya sabemos por el origen de los musulmanes, el agua forma parte de esa belleza, pero arquitectónicamente hacen algo que es muy importante, que es con lo más simple, que es una pequeña taza en el suelo y un chorro de agua, consiguen crear una belleza inimaginable. Mira, hay dos cosas en la Alhambra, yo además lo distingo rápidamente. Tú vas a la Alhambra, ves, porque en la Alhambra lo importante es el susurro del agua, ¿no? Porque además los reyes musulmanes en las tazas bajas, lo mismo que nosotros en las chimeneas, se sentaban alrededor de las tazas bajas y mantenían conversaciones. Y encima tendrían músicos alrededor con una música suave donde ellos disfrutaban de esa belleza y de esa conservación. Entonces, nosotros ya no hablamos tanto, pero si tú viajas un día a Marruecos te darás cuenta que a la gente le encanta tener conversaciones. Y como digo, tú distingues cuando alguien ha influido a los cristianos o cuando es musulmán. El agua que susurra, eso es la esencia del agua en el mundo musulmán. Pero cuando tú ves el agua que cae, o el agua que alborota, el agua que salta, ya tenemos la influencia del cristianismo, ¿no? De hecho, todos hemos visto en alguna foto antigua que la Fuente de los Leones le pusieron una doble taza. Afortunadamente, recuperando su pasado, es una fuente también de susurro. Entonces se quitó la taza esa que le añadieron a la Fuente de los Leones, que ya caía el agua desde arriba, ya ve más alboroto, se retiró y está más en su estado original. El agua que susurra, la música y la poesía en la Alhambra, es de lo que habla esta obra. Mira, esta es quizás una de las obras que yo le tengo más cariño, ¿no? Porque representa realmente la parte. Yo, mi exposición, como he dicho, no trata nada de política. A mí me gusta ahondar en meterme en la lectura y querer entrar en el sentimiento. A mí lo que más me interesa es el sentimiento de estas personas que están aquí. Mira, este cuadro que se titula. Ahora le cambié el nombre, ¿no? Antes se llamaba Valmendiga, quizás para esta exposición me ha gustado más llamarle. Pues como dice en pregunta, ¿y cómo se llama mi ciudad? ¿Y cómo se llama mi ciudad? Mirad, sabemos que Boabdil, en la Alpujarra, está muy poco tiempo. Él sufre allí y hablo de sentimientos, dos cosas que le hacen sufrir mucho, que es la muerte de Farah, que es otro cuadro que tenemos en la exposición, y la muerte de Moraima. Moraima murió de parto, él estaba muy ilusionado, estaba rehaciendo, intentando rehacer su vida en la Alpujarra, en el territorio que ocupaba parte de la Alpujarra granadina y parte de la de Almería, pero yo pienso sentimentalmente que estos dos golpes sentimentales agobiaron mucho a Boabdil, la pérdida de Farah y la pérdida de Moraima. Entonces, Boabdil, año y medio después de estar en la Alpujarra, vende la propiedad de la Alpujarra, se lo vende, los reyes católicos le compran por 21.000 escudos de oro. Que vienen cargados, en dos borricos desde Barcelona vinieron los burros cargados, y entonces sus súbditos, y quizás esto es doloroso, Boabdil es que ha estado, aparte ya de que todo el mundo le ha intentado minusvalorarlo, ha sufrido traiciones. Mirad, el acuerdo cuando se hace la rendición de Granada, los mismos suyos, que le aconsejan que rinda Granada y todo esto, habían sido sobornados por Fernando el Católico, para que le aconsejara, aconsejándole que rindiera Granada. Estos mismos son los que llevan al rey Fernando la venta de la Alpujarra. También lo engañaron, se quedaron con parte de la propiedad, de hecho, con lo que le quedó. Un navío que iba capitaneado por un vasco, con eso se trasladó a Fez. Además le decían, no, no, vete a Fez, vete a Barbería, ¿no? A Barbería, porque allí todos vamos a estar más tranquilos, tú vas a vivir más tranquilo y allí vas a tener tu posibilidad de rehacer tu vida. Así que Boabdil llega a Fez y mirad, 31 años tenía cuando se marchó. Muere a los 70, 72, 73 y esta es la parte de Boabdil en Fez. Mira, hay dos versiones que dicen, yo tengo la mía muy clara porque además he intentado hacer fact-check y comprobar a ver si es cierto. Dicen algunos que Boabdil murió en la batalla del Río de los Esclavos. La batalla del Río de los Esclavos se celebra en 1513, pero es que Boabdil, según Al-Makarri, historiador, muere en 1533. O sea, Boabdil no murió en la batalla. Además, si tomamos las últimas hojas del manuscrito carmesí,
Él le escribe, no, he regresado de la batalla y la muerte no tiene nada conmigo, porque ni los enemigos siquiera, porque tal vez que no sea. O sea, él buscaba la muerte, no estaba en el suicidio, pero sí de alguna manera tenía una necesidad de la muerte. La otra versión es que Boabdil es un mendigo. Y yo a esto casi lo considero más, porque yo este personaje ha sido real en mi vida, porque yo lo he visto pasear por el Zoco Chico de la Medina de Tánger durante varios de mis viajes, ¿no? O vamos a suponer que lo he visto 2 años, cada vez más deteriorado. Entonces, esta es la mendicidad de tipo religioso, donde alguien que ha sufrido algo pasional, algo que le ha su vida, muerte, pues renuncia. Esto es religión musulmana, renuncia al cuerpo para dedicarse a Dios. Y entonces se vive de la pobreza, un estado lamentable. Entonces se cuenta, se dice, que Boabdil fue mendigo en fe. Y yo digo, hombre, una persona que ha sufrido tanto en la vida va a morir en una batalla, me crea muchas dudas. Veo más sentido conociéndolo, que es la mendicidad religiosa el camino que él elige para el final de sus días. Mira, me hubiera gustado tener este poema, lo mismo que el día que presentemos la exposición de Paco Pérez, conocido por muchos, recitará el poema de El romance de la pérdida de Granada. Alguien me contó de Marruecos que un artista callejero de estos, lo mismo que los juglares, es que Fez es muy medieval todavía, entonces hay artistas callejeros, recitaba un poema que hablaba del rey Abdalá, ¿no? Y entonces este hombre, este que me contó, el poema terminaba de la siguiente manera. El rey Abdalá, mendigo en las calles de Fez, preguntaba. Boabdil debió de sufrir un tipo de Alzheimer o demencia senil. De hecho, si te lees el manuscrito de Carmesía, en algunos parajes ya dice, estoy perdiendo la memoria. Estaba perdiendo la memoria. Entonces dice, oye, ahora me encuentro un poema que habla de la pérdida de memoria. Digo, pues esto me está cuadrando en la historia. Y entonces Boabdil caminaba por las calles de Fez y preguntaba, ¿y cómo se llama mi ciudad? Y la gente le decía, Granada. Y otra vez, ¿y cómo se llama mi ciudad? Granada. ¿No? Y entonces el poema terminaba que un día la gente se olvidó del nombre de Granada, ya no sabía, y él seguía preguntando, ¿y cómo se llama mi ciudad? Y entonces el poema terminaba diciendo que aquello le entristeció tanto que se encerró en su casa y se dio la muerte. Bueno, pues nada, de verdad, a veces se te sube, como decía, mira, Boabdil escribe en sus últimas páginas que cuando él pensaba en Granada, se le daba una punzada en el costado que se le subía hasta los ojos. Yo digo que no sé, o yo me mimetizo con el personaje, o a mí me pasa lo mismo. Llega un momento que a mí el personaje me emociona, ¿no? Y quizás voy a hablar de este cuadro, ¿no? Que quizás tiene algo gracioso. Mirad, el cuadro es una situación muy crítica. Sabemos que Boabdil tenía mucha gente contraria a la rendición de Granada. El cuadro se llama El dilema, guerra o rendición. Representa a Boabdil en el hammam pensando a ver qué hace, qué no hace sobre el tema de Granada. Una decisión muy difícil de tomar porque, como ya digo, tenía muchos contrarios. Entre ellos, el general Musa le decía que antes muerto en las murallas de Granada que sentado en un diván de palacio. Y esta es la escena, Boabdil en el hammam reflexionando sobre la rendición. Mira, yo este cuadro tiene una cosa graciosa, ¿no? Para mí es íntimo, un cuadro que no es nuevo del todo, un cuadro que he mantenido la doble fecha, 2004-2022, porque lo he rectificado mucho, porque muchos años pues ya no te termina gustando el cuadro y dice, lo voy a retomar. Hay algo en el cuadro que es cariñoso. Mira, yo siempre digo que los cuadros son ventanas que se abren en la nada y siempre hay algo que mirar, ¿no? Pero a veces esas ventanas se abren hacia afuera, ¿no? Tú pones un cuadro en tu casa y es una ventana que mira hacia afuera. Hay cuadros que miran hacia adentro. Mira, hay un detalle, ¿no? Que no quiero que pase desapercibido, que es mi perra, ¿no? La que me acompañó 18 años en la vida. Esta perra está interactuando ¿cuál es la ventana hacia afuera? Está interactuando con el que presencia el cuadro. ¿Me está escuchando? Lo que hablo. Tiene la oreja en la posición de escucharme. Y también os digo una cosa, ella es la guardiana de la exposición, así que todo lo que hagáis, por lo que criticáis de la exposición, ella está pendiente porque está ahí.
atenta a todo lo que se habla y se diga. Y ya el de la incógnita. Mira, este es el último cuadro, además lo voy a dejar un poco de sorpresa. Farag. El cuadro se llama Farag rozar el tabú. Yo no voy a explicar aquí la vida sexual de Boabdil. Creo que entrar en esta intimidad lo puedo hacer en privado, alguien que quiera saberlo. Un personaje muy importante en la vida de Boabdil. Pero yo digo que, como se dice en Marruecos, ¿no? Cuando hay un tipo de relación que no es dentro de los establishments, se dice que la casa arda y que no se vea el humo. Es un personaje afectivo para Boabdil. Importante, es importante en su vida, que le produjo mucho dolor cuando murió. De él llegó a decir esta frase al final de un relato donde habla de la muerte, donde él quería haber muerto antes que él. Llega a decir: lamento no haberlo amado más, lamento no haberle dicho cuánto lo amaba. Así que lo dejo aquí porque de verdad el entrar en esto siempre me produce un poco de pudor, porque habrá gente que piense en mil cosas. Boabdil era un hombre inteligente, listo, sabio, le gustaba leer, le gustaba escribir y respetó a su pueblo hasta el máximo. Así lo decían los mismos cristianos, un buen rey para su pueblo. Y esto es de su intimidad que yo se la voy a guardar. Bueno, pues gracias y aquí estoy. O sea que si queréis saber más de algunos cuadros, pues cuando queráis visitarme, esta exposición se inaugura el jueves a las 7 de la tarde y estaremos un mes. Esto tiene un horario pues muy agradable porque como es un centro de estudio, abre a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego tiene por la tarde hasta las 8 de la tarde se puede visitar, menos viernes a la tarde, sábado y domingo está cerrado. Pero todos los días, pues como es un centro de estudio, se puede venir a ver la exposición. Así que gracias y al que le guste la historia de Granada, pues aquí estoy para recibirlo. Muchas gracias.